En el marco de la cuarta edición del Congreso Centroamericano de Estudios Culturales, la capital nicaragüense se convirtió en escenario de numerosos debates sobre distintas problemáticas de la región. Pablo Gómez, miembro del comité organizador del Congreso, enumeró algunos de los temas que competen al evento y aseguró que espacios de esta naturaleza son muy relevantes en la sociedad centroamericana. El Congreso Centroamericano tiene una relevancia regional e internacional. Se trata de un congreso en el que más de 150 especialistas en distintas problemáticas significativas en Centroamérica se reúnen aquí en la Universidad Centroamericana a discutir temas muy sensibles como derechos humanos, migraciones, femicidio, violencia de género, violencia política, autoritarismo, literatura, distintas problemáticas que son trabajadas desde los estudios culturales. Los especialistas participantes del Congreso exponen los límites y las políticas del multiculturalismo centroamericano, asegurando que la región no ha avanzado acordemente a una etapa de posguerra, pues no se desarrollan estrategias para disminuir la desigualdad. Sumado a esto, el Congreso permite un espacio para hablar de la memoria histórica y los diferentes hechos de violencia que han prevalecido a través de los años, esto con la intención de intervenir en la realidad centroamericana desde la academia. El evento se extenderá hasta el próximo jueves, ofreciendo conferencias magistrales, simposios, presentaciones de libros y revistas especializadas, además de exposiciones fotográficas.